Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a vivir la fe en comunidad esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús subió a la barca, atravesó el lago y regresó a su ciudad. Entonces le presentaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados. Algunos escribas pensaron: este hombre blasfema. Jesús, leyendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud quedó atemorizada y glorificaba a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. En esta página del Evangelio queda manifiesto el poder de Dios que habita en Jesús. Él tiene toda autoridad para sanarnos de todo mal, para exorcizar toda presencia que nos paraliza. Pero también queda muy de manifiesto y con gran belleza en este pasaje del Evangelio de hoy, que la fe es una experiencia comunitaria. Jesús resalta hoy día y pone de ejemplo la fe de aquellos hombres que cargaron al paralítico, son sus camilleros. Jesús observa la confianza que ellos tienen, también la del enfermo, y la pone de relieve. Pidámosle al Señor que siempre en la vida de la Iglesia exista y favorezcamos toda dimensión comunitaria. La fe no se vive a solas, la fe se vive unidos. Que siempre en nuestro camino puedan haber camilleros que nos lleven a Cristo y que humildemente también nosotros nos ofrezcamos para ese servicio generoso de ayudar a muchos más en el camino creyente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, que siempre nos sostiene y nos lleva a Cristo, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.